senyor Federico Dan, doctor Federico Dan, senador i ponent d'aquesta tarda, companys de junta i companyes de junta de l'Ateneu, atenistes, senyores i senyors, entrem avui dijous en un altre dels actes de la 28 Setmana Cultural Rosa aquí, al meu costat, al mig. Senyor president de Dones Mundi a Tarragona, senyora de la Junta del Soledat, també. Bé, avui entrem en una interessant conferència amb una altra de les activitats d'aquesta 28 Setmana Cultural de l'Ateneu de Tarragona. Si el dilluns vam tenir el professor Antoni González Sant Martí, que ens va fer una dissertació des de l'Adesa Atenea Grega fins al moment actual de la Universitat Virgili, passant pels Ateneus de la Il·lustració de Vitat del segle XIX i l'Ateneu de Tarragona, que es va tornar a poder fer a partir de l'any 1989, vam conèixer de primera mà que tot el que és avui en dia la Universitat Rovira i Virgili, que per cert porta 25 anys de Tarragona. Però avui el doctor Federico Dan ens parlarà de les universitats abans del 1614. Però jo no puc dir res més, perquè no digui res si no perdem la sorpresa. Només dic això. Serà una dissertació sobre la Universitat de Tarragona, però abans de 1714. Però pels que no el coneixeu, el doctor Federico Dan és superconegut a Tarragona i a més doncs, és company del Senat, vull dir que jo el coneixo molt, molt, molt i treballem lligats per la ciutat. Però per nosaltres us farem un xic el seu currículum molt resumint perquè, com és normal aquí a l'Ateneu, si tinguéssim que llegir els currículums complets de tothom que ve a fer una activitat, necessitaríem pràcticament més temps que la mateixa ponència. Perquè aquí tothom que ve doncs, són treballadors de la ciutat, del país, i per tant tenen, aleshores tenen un currículum completíssim. Així que ho farà, llegirà aquest currículum, la nostra, en aquest cas, secretària administrativa, però també fa de cambrera, fa de, en aquest cas, d'assistents, fa una miqueta de tot per col·laborar amb aquest Ateneu, la senyoreta Ariana Rufí, sisplau. Bona tarda. Currículum vitae. L'il·lustríssim senyor don Federico Dan i Marín neix a la ciutat de Calahorra, La Rioja. Des de fa ja 50 anys resideix a la ciutat de Tarragona, la seva ciutat, com ell la denomina. Casat amb la ballenca Montserrat Domènech i Figueres, té dos fills, Frederic i Montserrat, nascuts a Tarragona. És metge, especialista en pediatria i puericultura. Metge adjunt del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Anomenat l'any 1975 director en cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Santa Tecla. Metge regal a l'Institut Mèdic de la Creu Roja a Tarragona, al Servei de Pediatria. Col·labora com a metge associat a la Càtedra de Pediatria de la Facultat de Medicina Autònoma de Barcelona, Nuestra Senyora del Mar, 1978, professor Josep Llorenç i Terol. Professor de l'Escola Universitària de Diplomats d'Infermeria de l'Hospital Sant Pablo i Santa Tecla, Universitat de Barcelona. Anomenat director d'aquesta escola universitària l'any 1969. Fundador i director mèdic de l'Escola Bressol Nuestra Senyora de Fàtima a Tarragona. D'entre els numerosos reconeixements, càrrecs i distincions, destaquen nombrat calagarritano d'honor per l'Ajuntament de la seva ciutat natal, Calahorra, l'any 2003. Premi a l'excel·lència professional otorgat pels il·lustres col·legis mèdics de Catalunya l'any 2008. I actualment, i amb gran orgull i satisfacció, pertany com a pretor a l'històric Senat Tarraconense. Gràcies. Bé, doncs té la paraula el doctor i company del Senat, el senyor doctor Federic Dan. Bona tarda a tothom i bones tardes a tots vostès. En primer lloc,
dir-les que m'agradaria moltíssim, molt, moltíssim, fer aquesta conferència a català. La llengua vernàcula de Verdaguer, Porcel, Maragall, Espriu, Gironella, Pompeu i Fabra, Rovira i Virgili i la meva estimada Olga Xirinacs. Però la meva expressió a català en una llarga dissertació malauradament no estaria a nivell de la conferència. Per tant, per la seva conferència ho faré a castellà. Moltíssimes gràcies. El tema de la conferència, com ja està programat i anunciat, serà sobre la Universitat de Tarragona, però exactamente de la antigua Universitat de Tarragona. Comenzaré la conferencia citando un gran pensamiento, un pensamiento extraordinario escrito por Juan Luis Vives el siglo XVI, concretamente el año 1524. Que creo que este pensamiento podemos relacionarlo perfectamente con el tema de la conferencia, es decir, con la universidad y con los centros de formación. Este pensamiento dice lo siguiente: tres cosas han de preocupar constantemente al hombre en el transcurso de toda su existencia o de su vida. La primera, de qué manera aprenderá más perfectamente. La segunda, de qué manera hablará mejor. Y la tercera, de qué manera obrará con mayor y mejor rectitud. A día de hoy, creo que podemos y debemos estar orgullosos de tener en Tarragona una magnífica, extraordinaria y sobre todo prestigiosa y reconocida universidad, la Universidad Rovira y Virgili, la URB. Esta universidad en la actualidad ostenta una gran posición en el ranking mundial de las universidades de menos de 50 años de existencia. Voy a repetir que dentro del ranking mundial nuestra Universidad Rovira y Virgili está situada entre las 20 primeras. Universidad que en la actualidad, a pesar de su juventud, de sus pocos años de existencia, concretamente acaba de cumplir 25 años, su primer cuarto de siglo, pues a pesar de su corta existencia, que se fundó oficialmente el año 1991. Y digo oficialmente porque anteriormente la Universidad de Tarragona, no la universidad, tenía delegaciones universitarias, pero como universidad funciona desde el año 1991. Y ya cubre importantes y varios títulos de muchas carreras universitarias. Voy a intentar citar todas: medicina, arquitectura, ciencias jurídicas, etnología, ciencias químicas, filosofía y letras, idiomas, diplomaturas en enfermería. Creo que les he dicho todas, pero si no, permítanme añadir tres palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en esta conferencia no hablaremos de esta moderna y preciosa unidad de Virgili. Si la he nombrado ha sido porque hacerle un recuerdo de agradecimiento. La conferencia con la cual quiero comenzar será sobre una universidad que nuestra ciudad de Tarragona ostentó el privilegio de tener ya en el siglo XVI, la famosísima Universidad de Tarragona. Sobre ella haremos una resumida y posible breve exposición. Bien, aunque desaparecen muchos documentos y muchos archivos en la guerra del francés, la guerra de la independencia, en el siglo XIX, y concretamente en nuestra ciudad Tarragona, hay dos fechas tristes, fatídicas. Una es el 28 de junio del año 1811, que fue el asalto y ocupación de Tarragona por el terrible ejército francés. Que además, con aquel general que nos mandaba, y permítame que yo le ponga un adjetivo siempre, el asesino general Fouquet, en aquellos, dándoles tres días de asalto general a aquella tropa francesa, incendios, saqueos, destrucciones y sobre todo una cantidad, una mortalidad impresionante, que estaba calculada en 5.000 muertos en tres días de asedio. Les parecerán muchos, pero hay autores que aún lo incrementan más. Dicen que el número total de muertes en aquellos días en Tarragona fueron de 6.000.
Dos años más tarde, exactamente el año 1813 y una fecha el 19 de agosto de 1813, el ejército francés, derrotado y vencido, ha de marcharse de Cataluña y por supuesto de Tarragona. El marchar de Tarragona al mando del general Bartolotti, por si no había sido suficiente los destrozos del día de Tarragona, al marcharse de la ciudad, perdónme la expresión, siembra, o sea, coloca un número grande de minas, exactamente 21 minas, que hace explosionar, dejando a Tarragona realmente muy destrozada. De esta fecha tan triste de marcharse los franceses, hay dos puntos sentimentales y hasta históricos y agradecidos. Fíjense, los franceses marchan de Tarragona en 1813, pero fíjense la día 19 de agosto, que es la fiesta mayor de nuestro santo copatrón San Magín. Y otro punto, pues muy, muy sentimental y muy agradecido, como dice el sacerdote que escribe las historias sobre Tarragona, él dice que de todas las minas explotan 20, pero hay una que no explota porque la mecha la enciende. Es el Monsen Rocamora, escribe diciendo, enciende la mecha en tres ocasiones y tres veces se va a apagar. Entonces, de esa forma, la mina situada en el portal del carro de San Magín no explota. Los dos datos importantes fue el día de San Magín y que fue prácticamente la mecha que nos explotó, que es lo que conocemos en Tarragona como el milagro de San Magín de la Bufaraña. Bueno, de momento, bien, a pesar de que se pierde una gran cantidad de documentos, bueno, esta pérdida documental no es completa y a pesar de eso podremos hacer una bastante completa exposición de la Universidad de Tarragona del siglo XVI. Exposición que lógicamente será bastante resumida, porque una historia de más de 300 años de la Universidad de Tarragona sería una exposición interminable. Podemos verlo esto en los libros que se escriben sobre la Universidad de Tarragona, uno de Ángel del Arco y Molinero y otro de José San Candevila, que se editan uno el año 1910 y el otro 1928. Los dos tratan exactamente sobre la antigua Universidad de Tarragona. Podemos decir que durante más de 300 años Tarragona tuvo el honor y el privilegio de tener una universidad y centros de estudios superiores. ¿Dónde estaba situada nuestra universidad en el siglo XVI? Bueno, yo se la voy a situar a ustedes entre cuatro calles muy conocidas en Tarragona. Una es la actual Rambla Vella, o Rambla de San Carlos, que en aquella época se llamaba exactamente Calle del Llosat, y también Rambla del Estudi, porque estaba la universidad. La calle de San Francés, que se llamaba Calle de la Beuradora. La calle del Hospital. Y la última, la calle de Conde Augusto, que entonces era una calle inexistente. ¿Cuándo comienza nuestra historia de la Universidad de Tarragona? La Universidad de Tarragona del siglo XVI comienza a gestarse exactamente el año 1568. Este año 1568 es acceder a la prelatura de Tarragona el arzobispo Gaspar Cervantes de Gaeta. Cervantes de Gaeta, que va a ser, a la larga, el fundador de la Universidad de Tarragona del siglo XVI. Cervantes de Gaeta nace en un pueblo pequeño, exactamente el pueblo de la provincia de Extremadura, en un pueblo de Trujillo. Era un hombre importante en aquella época y antes de ser nombrado arzobispo de Tarragona, durante varios años ejerció como inquisidor en la ciudad de Sevilla. Posteriormente fue nombrado arzobispo de la ciudad en Sicilia y también de la ciudad de Salerno, de la parte del... Creo que he confundido una cosa, no exactamente, bueno, no exactamente igual. Arcebispo primero fue
primero fue Inquisidor, luego fue arquebispo de la ciudad de Sicilia, de Messina, de Sicilia, y luego de Salerno en la región de Calabria. La región de Calabria, que es la región de nuestro gran almirante, fluye de lluvia. Dos años más tarde, el cardenal Cervantes, es nombrado cardenal por el Papa Pío V. El emérito cardenal Cervantes era un hombre de personalidad muy relevante y, fíjese bien en esto, porque luego hablaremos de ello, fue un hombre muy docto en derecho civil y derecho canónico. Ángel del Arco, en su libro sobre la Universidad de Tarragona, dice que era un hombre de gran cultura y espíritu delicadísimo. El Carlos Yeblan, en su gran libro de los cardenales, dice exactamente que era un hombre estimado, respetado y muy querido, sobre todo por el Papa Pío XII, Pío V. Y por ello, precisamente, el Papa lo reclama para estar con él en Roma durante casi 4 años, entonces, porque lo admiraba, tenía seguridad, le daba confianza, era su asesor y su hombre de confianza. Por eso, el cardenal Cervantes, tarda en hacerse cargo de la ciudad de Tarragona, por lo menos un par de años, hasta el año 1570. Bueno, cuando el cardenal de Cervantes está en Roma con el Papa Pío V, la arquidiócesis de Tarragona y tiene que regirla a alguien, entonces la va a regir un procurador que era de nombre Francisco de Aeta, que era sobrino carnal del cardenal Cervantes. Este señor, Francisco de Aeta, va a regir los designios de Tarragona durante casi 9 meses, y por cierto que lo hizo realmente bien, pero no se veía con buenos ojos. La gente no entendía que fuera un seglar el que llevara la dirección del arquebispado. El cardenal Cervantes, hombre muy observador y muy inteligente, se da cuenta de ello y automáticamente hace un cambio. Destituye, por decirlo de alguna forma, a su sobrino como procurador y va a nombrar a un capellán, un sacerdote con varios importantes cargos en la curia. Además, un hombre muy válido que se llama Pablo Ballesteros. Y tengo que decirles que con Pablo Ballesteros tenía una gran relación de cómo funcionaba la arquidiócesis, y entonces tenía constantemente y continuamente relaciones constantes sobre la arquidiócesis. Y ya empezó el cardenal Cervantes a orientar y a insinuar a Pablo Ballesteros sobre la idea de fundar una universidad en Tarragona. Por fin, el cardenal Cervantes va a tomar posesión de Tarragona casi 4 años más tarde, exactamente el 13 de mayo de 1572. Durante su prelatura, fue un hombre muy querido, muy estimado, muy respetado y, sobre todo, repito otra vez, era muy querido por toda la población. Se preocupó mucho de la gente y construyó, hizo importantes y bastantes obras. Le voy a citar 3, no será para orientarlo como era el cardenal Cervantes. La primera se va a referir a un pequeño pueblo, se llamaba Lobuster, el actual, que pertenecía exactamente al Baixcamp. Había un problema importante. Al ser un pueblo sufragáneo de la ciudad de Reus, casi todas las obras de la parroquia de Ampostel había que hacerlas en Reus. Lo que más preocupó al cardenal Cervantes fue que esta parroquia carecía de fuentes bautismales. Esto es una frase hecha que significa que no podían ser bautizados los recién nacidos en Ampostel. El cardenal Cervantes ve la cantidad de problemas, riesgos, peligros, incomodidades de aquellos niños que han de trasladarse prácticamente desde Ampostel a pacientes de Reus. Teniendo más en cuenta que en aquella época los bautismos se hacían entre 3 y 6 días de nacimiento. Por eso el cardenal Cervantes autoritariamente ordena que a partir del mes de abril del año 1573 este pueblo de Ampostel tuviera fuentes bautismales, o sea, que pudiera bautizar a todos los niños nacidos en el pueblo en las masías y pedanías cercanas a la ciudad. Otra obra importante, más bien de tipo histórico, decir que el cardenal Cervantes, durante su estadía en Tarragona, 2 años, el año 1573 y el 1574,
celebra en Tarragona dos concilios provinciales. Y una obra pues, muy importante es que mandó construir una muralla. Claro, una muralla en Tarragona parece un poco novelógica, porque uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Tarragona son las murallas, por lo cual somos todavía conocidos en todo el mundo y somos patrimonio de la humanidad. Pero construyeron una muralla y les voy a explicar el porqué, lo van a entender perfectamente. A ver, en aquella época las ciudades estaban amuralladas y vivían, ¿cómo decirlo yo? Estaban encorsetadas, es decir, de tal forma que era imposible expandirse fuera de la ciudad. Pero había unos edificios, importantes edificios, construidos fuera de la ciudad de Tarragona, que estaban, eran unos edificios importantes que estaban desprotegidos, estaban lo que se llama en extramuros, o más mejor decir, fuera de muralla. Estaban desprotegidos y constantemente atacados por los piratas, los bandidos, bandoleros y asaltadores. El García Cervantes pensó en estos edificios que eran los siguientes. Los edificios eran, el primero era el convento de San Francisco. Convento que unos años antes había estado situado en la actual Plaza de la Fuente, entonces se llamaba Plaza del Corral, y el convento era el ayuntamiento actual. El otro edificio era la Universidad de Tarragona y el seminario. El tercer edificio era el hospital. El cuarto edificio era el convento o iglesia de los padres jesuitas, que hoy es San Agustín. Y el quinto, el Monasterio de Santa Clara, que ocupaba el lugar que tiene el literal Tarraco. Esta muralla estaba constituida, se lo voy a hacer a ustedes, está constituida, esta es la muralla. Entonces, tenía prácticamente, comenzaba con un baluarte que se llamaba Baluarte de San Juan, que coincidía en el número 1 de la Rambla Nova. Había otro baluarte que más o menos estaba cerca de donde estaba la calle San Agustín. Bueno, este baluarte de San Juan, años más tarde, que a lo mejor a ustedes les suena, se llamaba Baluarte del Toro. Luego se los pigares quieren que se dedicaba el toro. Bueno, había una puerta principal que estaba a la altura de la calle de San Francisco. Y luego terminaba en otro baluarte que estaba aproximadamente donde está la calle Ixán, que era, este baluarte se llamaba Baluarte de Cervantes. La Tarragona normal y la moralidad es este de aquí, entonces a partir de aquí. Y entonces estos edificios que estaban situados en esas partes, en el cardenal Cervantes, prácticamente están para más o menos proteger a estos importantes edificios. Esta muralla prácticamente se mantiene durante muchísimos años, exactamente hasta el año 1854, que ya se derrumba la muralla de Cervantes, no la muralla principal nuestra, para hacer la expansión de la ciudad. Esta muralla, cuando se derriba, bueno, voy a darles un dato curioso también, tenemos la calle de la Unión. La calle de la Unión se llama así cuando se derriba esta muralla, se hace la unión de la parte alta de la ciudad y la parte baja, por eso se llama la calle de la Unión. Bueno, estas son las tres obras, hay muchas más obras, pero más o menos para que vean el interés, lo que preocupaba al cardenal Hernández sobre su ciudad. Pero la obra de más valor e importancia histórica e intelectual fue que además se va a fundar, pero además, sobre todo, con una colaboración muy importante de Hernández Cervantes a hacer unas grandes e importantes relaciones económicas. Va a fundar y funda la Universidad de Tarragona, exactamente el día 5 de julio del año 1574. Donaciones. El cardenal Cervantes, donaba muchas cantidades y muchas obras de Tarragona, la muralla casi la construyó él también. La donación es principal, y comienza la primera donación, lo hace con 10.000 lliuras barcelonesas, que las dona
para en su momento, exactamente, se puedan pagar 3 maestros de gramática, 3 maestros de filosofía y 4 maestros de teología. También un hombre muy previsor, en su testamento, deja también a fondo de la universidad una cantidad de 4.000 libras o 4.000 libras barcelonesas. Con respecto a la fundación de la universidad, el cardenal Cervantes se dirigió al pontífice, que entonces ya era el Papa Gregorio III, dispone la exposición y súplica para que aprobara y confirmara la fundación de la Universidad de Tarragona. El Papa Gregorio III concede una bula apostólica con fecha de diciembre del año 1574, ya hemos dicho que la fundó en el mes de julio, por tanto, el Papa con esta bula otorga el privilegio de conceder grados de teología, filosofía y artes. Además, él aprueba todas las ideas y los proyectos que había conseguido el cardenal Cervantes. El cardenal Cervantes, esto tiene hasta cierta gracia, consigue del Papa Gregorio III una, pongamos, subvención o una donación de 200 libras anuales para el fondo de la universidad. También influye el rey Felipe II, que este mismo año de 1574, el rey Felipe II, por real decreto, confirma y aprueba la fundación de la Universidad de Barcelona, de Tarragona. Y también concede la facultad de poder conceder grados de bachiller, profesores, maestros y doctores. Estos doctores de la Universidad de Tarragona, por un real decreto de Felipe II, tendrán los mismos privilegios y las mismas prebendas que tienen todos los doctores de las universidades de la corona. Estas concesiones se van a comunicar. Bueno, el Papa Cardenal Cervantes ya había formado también un secretario. Entonces, estas concesiones las va a comunicar por medio de su secretario a los estamentos más importantes de la ciudad de Tarragona, pero también se van a comunicar a la ciudad, que se hace con repique de campanas, con toque de trompetas y salva la artillería. También el cardenal Cervantes ha constituido ya el claustro de la universidad, que estaba constituido por profesores, todos ellos doctores en artes, ciencias y en idiomas, que eran la lengua, el latín y el griego. Algo que es muy importante, desde que se comenzó esta universidad, estaba designada para estudios seculares, la universidad, y estudios eclesiásticos, el seminario. Por eso, esta universidad se denominó desde el principio Universidad Mixta. Tanto la universidad y la Universidad Pontificia del Seminario estaba en el mismo edificio, pero ocupando espacios diferentes. El cardenal Cervantes, que siempre pensaba que era una gran persona, con un espíritu delicadísimo, como decía Del Arco, y con una sensibilidad extraordinaria, siempre pensaba en los demás. Cuando ya tiene construidas las aulas o clases de la universidad, manda construir, siempre a expensas de su fortuna, sobre estas clases, sobre estas aulas, coloca o hace construir, mejor dicho, unas habitaciones o unos aposentos que estarían destinados para estudiantes pobres o con pocos recursos económicos. También el cardenal Cervantes va a formar o va a nombrar una comisión o junta de gobierno. Esta comisión o junta de gobierno estaría presidida por el cardenal Cervantes, en su defecto estaría en su ausencia por el vicario general, por un canónigo que representaba la curia. Bueno, donde Cervantes y el vicario era justo de la arquebispal, un canónigo que daría a la curia y luego el cónsul en Cádiz. El cardenal Cervantes exige a todos los componentes del claustro y de la junta
exige juramento. Va a tomar también, lógico, un rector. El rector ha de ser una persona que sea muy docta, y se va a nombrar a un maestro ilustre, muy docto, que en aquella época era el obispo auxiliar del cardenal de Flandes, era Juan de Terés. También va a nombrar una figura importante en todos los centros de estudios que ha persistido hasta hace muy poco tiempo, que era un bedel. El bedel tenía varias misiones. La principal y primera era que tenía que abrir y cerrar la universidad los días lectivos, que suele hacerlo a toque de campana. Bueno, hay una, quizá algunos se la han podido vivir, hasta hace no muchos años en algunas universidades y en los institutos, los bedeles tenían una misión que era, me hace gracia porque hace muchos años, era al terminar las clases, abrían, señor profesor, la hora. Esta frase se ha mantenido durante muchos siglos. También otra función del bedel era que tenía obligación de tener barrida y bien limpia la universidad. Y otra función importante era comunicar los días festivos a los profesores y también comunicarles el día de comienzo y final de las vacaciones. Bueno, todas estas, el Cantor Nacional también dijo que todas las cátedras de la Universidad de Tarragona serían adjudicadas por oposición. Bueno, ya tenemos la universidad formada. Tiene un rector, tiene un bedel, tiene dos puntos de profesores, tiene una junta de gobierno. Cuando ya teníamos todo organizado para poder comenzar a funcionar la universidad, acabé una gran desgracia. Estaba todo definitivamente organizado, y es que muere o fallece este gran cardenal, exactamente el día 10 de octubre del año 1575. Los autores hablan de que fue el fallecimiento con mucho sentimiento, con mucho dolor y sobre todo con muchas lágrimas de la gente de la ciudad. Cuando muere el cardenal Cervantes, es enterrado en la parte posterior del altar mayor de la iglesia catedral. Pasando dos años de la muerte de Cervantes, van a respetar sus últimas voluntades y él quería ser enterrado en una capilla. Entonces trasladan sus restos mortales del altar mayor, la parte posterior del altar mayor de la catedral, a la capilla que él deseaba ser enterrado, que era la capilla de las vírgenes. Bueno, pero realmente se hace una monumental sepultura, hecha con grandes piedras de mármol y mármol jaspeado del país. Hay un problema, van a llevar la voluntad del cardenal Cervantes, es que lo tienen en la capilla de las vírgenes, pero resulta que esta monumental sepultura de mármol no cabe, es más grande que la capilla. Por eso derriban el tabique y separaba otra capilla que era la de San Miguel Arcángel. Por eso esta sepultura tiene dos caras, una orientada a la capilla de las vírgenes y otra orientada a la capilla de San Miguel Arcángel, con dos epitafios diferentes: Michaelis Arcangelus Sacrus y Virginibus Sacrus. Bueno, lo veo como muy importante que el Ayuntamiento de Tarragona, en sesión plenaria y extraordinaria, aprueba que el escudo del cardenal Cervantes figure en la fachada principal de la universidad, junto con el escudo de Tarragona, el escudo que está en el centro de la universidad, y eso es el escudo que le hemos nombrado, al principio se hemos nombrado como cardenal, del cardenal Cervantes. Vale. Lógicamente, con la muerte del cardenal Cervantes, el funcionamiento de las cátedras de la universidad se va a atrasar. Ha de esperarse a que sea nombrado el nuevo arzobispo de Tarragona. Esto ocurre el 1 de marzo del año 1576. El nuevo arzobispo era un poderoso y eminente, muy importante, que era exactamente
Antonio Agustí, un hombre muy de mucho valor. Lo primero que hace el arzobispo Antonio Agustí es mantener todas las decisiones y problemas que tenía el cardenal Cervantes. Eso sí, funda, o mejor dicho, organiza una nueva junta en la cual él procura que estén en esta junta los mismos que componían las juntas del cardenal Cervantes. Lo que sí mantiene a rajatabla es el primer rector de la universidad, que fue Juan de Terés. Bueno, Antonio Agustín agiliza las gestiones para que se empiece a trabajar pronto en la universidad y ya consigue que el primer curso de esta universidad, antigua Universidad de Tarragona del siglo XVI, comience en octubre del año 1576. La vida, según decía San Cadevila, la vida de nuestra ciudad, según Cadevila, era una vida floreciente y fructífera. Estaban contratados en la Universidad de Tarragona los más prestigiosos e importantes profesores de la época. Por ello, de esta universidad salieron excelentes y destacados profesionales. Bueno, todo no ha de ser bonito. Hay una temporada importante de la decadencia de la Universidad de Tarragona. La decadencia son por varios y diferentes motivos. El primero, que es muy humano, las rencillas, las envidias, los odios, las disputas, que algún autor dice disputas violentas, todo ello para querer tener los principales puestos de la administración. Otra de las cosas importantísimas fue la guerra del senador. La guerra del senador también provoca una serie de problemas en la Universidad de Tarragona, incluso la van a cerrar temporalmente. Lo más triste para todos nosotros, para mí por lo menos, es que en la guerra del senador tan cierto en la universidad, pero aquellas aulas o aquellas clases las han empleado para cuadras de caballos. O digo que es triste, ¿no? Hay una tercera causa que está figura en las actas municipales, y es que el entonces gobernador militar de la plaza de Tarragona aprueba y autoriza a que este centro de cultura, que es la universidad, sea la sede del regimiento de caballería. ¿Más causas por la decadencia? Pues mire, es una terrible. El año 1649 se desencadena en Cataluña una terrorífica y impresionante epidemia de peste negra. Fue algo terrible, diezmó a la población y en Tarragona, según las estadísticas, mueren la mayoría, si no todos, los canónigos que se dedicaban a la orientación de tipo económico de la ciudad. Pero un detalle que sabéis un poco del tema, pero es interesante. A ver, en la universidad se va a cerrar también durante la epidemia de peste negra, a la fuerza, se cierra un tiempo. Y la gente, la mortandad es impresionante. Como caso curioso, decir que las focos de más virulencia de la peste negra fueron Tarragona, Valls y Montblanc, posiblemente por el trasiego de la gente. Bueno, yo quería deciros la otra, me he marchado del tema. Quiero nombrarles como un recuerdo desagradable de la peste, como Tarragona queda diezmada de personas y sobre todo los canónigos que pueden llevar la cosa económica de la ciudad, los artistas que estaban en Tarragona trabajando y cobrando desaparecen, unos que se mueren y muchos que se marchan. ¿Por qué digo esto? Bien, la catedral de Tarragona es una catedral extraordinaria. En la fachada de la catedral hay una serie de grandes figuras que son apóstoles y profetas. Si se fijan, hay varios huecos, varias partes de que están sin cubrir, es decir, que faltan las figuras de apóstoles o profetas porque no se hicieron, porque los artistas que estaban en aquel momento en Tarragona, por la idea de viste, se marcharon. Bueno, es una curiosidad que me ha parecido correcta decir a ustedes, ¿no? Bueno, pero la universidad se vuelve a rehacer, se
va a funcionar perfectamente bien, aunque todo ello deja la universidad con una precarísima situación económica, que aún se va a agravar más por la guerra de secesión. Pero bueno, vuelvo a decir que en pocos años la universidad vuelve a estar igual que en el principio, con grandes fondos económicos y con magníficos y extraordinarios profesores. Vamos a llegar dentro de la universidad, que es muy importante, al año 1717. Hay un gran problema por el rey Felipe V. Bueno, en este problema del año 1717 hay dos versiones. Hay una versión de autores que dicen que hay un trasfondo político. Parece que el rey Felipe V no era muy de Cataluña, parece ser. En cambio, y por eso piensan que lo que hizo, se lo explicaré, había un trasfondo político. ¿Qué hizo ese señor? Suprimir por completo todas las universidades de Cataluña. Suscribe la Universidad de Barcelona, la de Tarragona, la de Lérida, la de Girona, la de Tortosa y la de Lille. Solo deja una universidad, que es la Universidad de Cervera, que era mucho más afín al rey Felipe V que las demás. Bueno, suprime las universidades y aquí va a salir un problema importantísimo. Cuando llega el comisionado del reino a Tarragona, primero a suprimir la universidad, pero lo más importante viene a recoger todos los fondos económicos y fuentes económicas de la unidad de Tarragona. O sea, viene, esa es la idea fundamental. Y aquí, yo les dije al principio de la conferencia, fíjense en estas palabras. El cardenal Fernández era un hombre muy docto en derecho civil y derecho canónico. Vamos a ver por qué. Cuando este comisionado del rey, o él, viene a Tarragona a hacerse cargo de todos los fondos económicos, se va a encontrar una gran sorpresa. Un documento jurídico muy bien explicado, muy bien regido, en la cual el cardenal Cervantes escribió y dijo lo siguiente: si algún día no puso fecha, o por una causa cualquiera no puso causa, se suprime o desaparece la Universidad de Tarragona, todos los fondos económicos de la universidad, todas las fuentes económicas de la universidad, tendrán dos destinos. Uno era formar o crear unas dotes a las doncellas, que para sus bodas, doncellas que fueran pobres o con pocos recursos económicos. Y la otra parte de los fondos económicos de la ciudad de Tarragona serían prácticamente para redimir cautivos. Ahora, ante estos expuestos jurídicos, el comisionado de Montaigne se marcha, pues podemos decir, con los manos vacías. Bueno, pero Tarragona, con estos motivos jurídicos, van a suplicar al rey Felipe V que deje la continuidad de la autoridad de Tarragona. El rey Felipe V pues concede el privilegio de que pueda continuar la autoridad de Tarragona con las mismas funciones que lleva hasta ahora, pero pone un problema o una pega importante, y es que suprime la palabra universidad y la suprime y la sustituye por real estudio literario, que viene a ser exactamente igual, solo quiere defender la unidad de Cervera. Bueno, Tarragona pues va a continuar tranquilamente con sus enseñanzas, e incluso unos años más tarde Tarragona forma una parte importante de la Universidad de Cervera, o sea que realmente sirve como unida a la principal y única Universidad de Cataluña. Algunos autores han dicho que al llamarse Real Estudio Literario, no Universidad, algunas carreras universitarias de la ciudad de Tarragona parece ser que tendrán que revalidarla en Cervera. Bueno, son hipótesis o comentarios, pero bueno, podría ser, ¿eh? Bueno, total, que la Universidad de Tarragona continúa llamándose Universidad o Real Estudio Literario justo hasta el año 1846. O sea, que imparte enseñanzas hasta justo el siglo XIX, 1846. Ya ha desaparecido la Universidad de Tarragona.
clausurar la gran universidad de la ciudad de Tarragona va a crear un problema. No la universidad, ya ha desaparecido. Son 300 años de maravilla de la universidad, importantísima en Tarragona. El problema que va a plantear es el siguiente. Vamos a ver. Les dije, se acordarán, que cuando se nombra la Universidad de Tarragona, se denomina Universidad Mixta. ¿Por qué? Porque estaba la Universidad de Tarragona, de estudios seculares, y la Universidad Pontificia, que era el seminario, que estaba en el mismo edificio, pero ocupando espacios diferentes. Bueno, entonces esta Universidad Pontificia se va a encontrar con importantes problemas, sobre todo tres. Primero, las ruinosas condiciones del edificio. Es un edificio de 300 años, ya hemos hablado del regimiento de caballería, hemos hablado de los cuadros de los caballos, o sea, realmente estaba casi casi en tipo ruinoso. Lo muy importante por la época era la poca capacidad que tenía esta Universidad Pontificia para acoger a todos los estudiantes que deberían estar en el seminario. Y sobre todo, algo muy importante, este edificio de la Universidad Pontificia del seminario no reunía las condiciones adecuadas para un seminario. No estaba ni la paz, ni la tranquilidad, ni el recogimiento. Entonces, el arquebispo de Tarragona, tal Benet Izaguí, proyecta que el seminario aquí no puede estar, estaba metido en medio de la ciudad y aquí sobraba. Entonces va a buscar una posición, una situación diferente y más adecuada al seminario, y piensa en la parte alta de la ciudad. Lo primero que va a hacer es vender el antiguo edificio de la Universidad y Seminario, lo vende a un industrial de Tarragona de nombre Auguste de Buller, y como curiosidad le diré que lo vende por una cantidad de 235.000 pesetas. La situación de la nueva Universidad Pontificia, bueno, ya va a hablarnos de otro arquebispo, o sea, Benet Izaguí fue una de las primeras cuestiones para cambiar la situación del seminario. Ahora aparece el arquebispo Benet Villamillana y Vilá. El arquebispo Villamillana lo primero que hace es buscar el lugar más apropiado para el seminario, y lo va a hacer en la parte alta de la catedral, a ser posible, entre el Palacio Arquebispal y la Santa Iglesia Catedral de Tarragona. ¿Qué hace lo primero? Buscar un arquitecto. Un arquitecto muy reconocido en Barcelona, un tal Auguste Font. Y la empresa constructora era una empresa de Tortosa, el dueño de la empresa era un tal Vicens Bonet. Bueno, se empieza a construir la Universidad Pontificia del Seminario en el año 1883. Se termina la construcción en el año 1886 y se inaugura con el primer curso florentemente el año 1887. Bueno, yo he dejado, para terminar la conferencia, ya tenemos nuestra universidad ya clausurada, la Pontificia inaugurada. Pero en la construcción hay algo que creo que es pues, también muy sentimental, muy histórico y hasta que me ocurre arquitectónico. Decide Villamillana, junto con el arquitecto, de edificar la Universidad Pontificia del Seminario, edificarlo en la parte alta de la ciudad, justo en lo que entonces era la calle San Pablo. Hoy también se llama calle San Pablo o San Pablo. Pero esto estaba totalmente urbanizado, estaba llena de edificios, bueno, perdón, de edificios, no eran casas antiguas y muy envejecidas. Pero claro, tienen que derruir todas las casas antiguas para hacer el nuevo seminario. Y aquí surge un problema, el problema que digo sentimental e histórico. En la calle San Pablo, ahí, exactamente, esta es la calle San Pablo, fíjense que en medio de las casas hay una iglesia, una capilla iglesia, que es la que conocemos como la capilla de San Pablo, o de San Pablo. Según la tradición, San Pablo predica la religión de Cristo en Tarragona sobre una gran roca en la parte superior de la ciudad. Sobre esta roca
En el siglo XIII se construye esta capilla, esta capilla iglesia en honor de San Pablo. Cuando van a construir el seminario, tienen que derribar todo. Y entonces, claro, peligra que pueda continuar esta capilla iglesia. Bueno, el Abad Villamitjana trabaja, insiste, el gran arquitecto Auguste Font lo comprende y hace, o sea, va a hacer la construcción, derriba todas las edificaciones y consigue mantener esta joya arquitectónica de la iglesia de San Pablo, justo que queda en el centro del patio del seminario. Hoy día ya está más adornada. Hay un por aquí, por favor. Es que aquí no veo. Está. Bueno, primero, la construyen el seminario durante muchos años que ha funcionado como escuela, como seminarista. Estuvo siempre y ahora está este patio del antiguo seminario muy adornado, está para que esta iglesia capilla pueda ser visitada y operada por muchas personas de Tarragona y de fuera de Tarragona. Y con este, no sé, punto sentimental, histórico y dicho arquitectónico, voy a dar por terminada esta exposición y esta conferencia, eso sí, con un respetuoso y agradecido recuerdo al cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, fundador de nuestra gran Universidad de Tarragona del siglo XVI. Buenas tardes y muchas gracias. Si tienen que hacerte alguna pregunta, voy a hacer una absoluta aclaración. Cuando he hablado de la muralla, es que me han preguntado muchas veces, he dicho que el primer baluarte se llamaba Baluarte de San Juan y que posteriormente se llamaba Baluarte del Toro. Y una vez en una conferencia me preguntaron si había toros de Tarragona. No, se llama Baluarte del Toro porque había un brigadier de la Armada que vivía en la Bajada del Toro y al nombre de él, que estuvo en Tarragona muchos años, se llamó el Baluarte del Toro. O sea que realmente era una cosa bastante paradigmática. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Espero que les haya gustado la conferencia. Bueno, si le ha gustado y le ha entendido y no ha sido pesado, yo estaré encantado de la vida. Hombre, son cosas en Tarragona. A ver, yo dentro, si le puedo decir, hay aquí un médico extraordinario, el doctor Sobrino, un gran médico de Tarragona, y hay otro médico, yo que soy especialista, él era medicina interna o medicina general, y yo soy médico pediatra. Digo esto porque, claro, hay una serie de especialidades. Yo en mis conferencias, a ver, yo llego a Tarragona para estar solo tres meses nada más, y yo me enamoro de Tarragona, de la gente de Tarragona y de todos los que soy teórico, y decido quedarme dejando cosas muy importantes, pero bien, he sido feliz, estoy muy feliz en mi ciudad, todos son muy amigos míos. Lo más adelante conocí a mi mujer, o sea, en principio no fue mi mujer, fue Tarragona. Y realmente, pues, dentro de mis conferencias, voy a poner el 80% son temas de Tarragona. Son temas de Tarragona y yo tengo un poco de tristeza, porque la gente de Tarragona sabe muy poco de Tarragona. Yo insisto en hacer las conferencias, me hacen preguntas. Hace dos años aquí hice una conferencia sobre las capillas votivas de Tarragona, un tema extraordinario, precioso, y me preguntaban, ¿y eso qué es, las capillas votivas? Bueno, luego escribí también sobre el balcón del Mediterráneo, que no hay nada escrito, gracias a un compañero, el doctor Aleo, un gran tarragoní, había más que los César en Tarragona. Pude conseguir una conferencia que casi estuve una hora y cuarto hablando del terreno, cuando solamente usted pone en internet
Paseo Tarragona London Mark, ya termino, ¿no? Bueno, entonces Tarragona, pues yo solo tengo y quiero justificar otra cosa. A ver, mi problema en Tarragona, yo conozco Tarragona del Braeo y ahora yo era de su zapatilla, ¿eh? Pero tengo unos importantes, grandes conocimientos y además con todo el cariño del mundo. Yo en Tarragona me he afincado, soy feliz, es mi ciudad, siempre digo que es mi ciudad. Solo el problema, por eso, es el idioma. El idioma, yo cuando tengo que hacer la conferencia siempre expongo, hasta con un poco de presunción, y no lo soy presuntuoso, ustedes me conocen todos, ¿no? Y hablo de mis autores para decir que conozco Tarragona. Pero ¿por qué no lo hablo? Pues mire, muchos motivos. Yo cuando, primero, yo tengo muchos problemas, muchos defectos, las matemáticas y los idiomas. Una anécdota, mi padre estudió en Francia, en Burdeos, que le decía el mundo. Yo cuando tenía pues, 9 o 10 años hablaba francés con mi padre, y cuando empecé el bachillerato en francés me suspendieron. Y después, cuando llego a Tarragona, yo quiero hablar en catalán. Mi mujer, que son de más de 300 años de antigüedad, Domènech, Figueras, Cortés, Ribén, pues cuando yo empecé a hablar catalán, dice, es que si hablo contigo catalán, creo que estoy con otra persona, señor. Después lo he intentado muchas veces en las consultas, en la calle, y es curioso que todo el mundo habla en castellano. Yo tengo anécdotas, yo recordaré un día en mi consulta, yo visitaba la provincia, llegaba, perdón la inmodestia, desde Villarreal a Gentús hasta Minos. Y un día aparece un matrimonio mayor, era de Bonrán, que es casi castellín pequeño. Y yo intentando hablar en castellano y catalán, para hacer yo me contestaba en castellano. Y te voy a nombrar, porque entonces fue aquí, hice un parlament al catalán, y yo estaba tan contento, también. Y me dijo una autoridad de Tarragona, muy bien, Federico Adán, pero ahora en castellano, porque si tú no eres el Federico Adán. Después de esto, pues plego, y sabes, ustedes me entienden, me conocen, me comprenden, y sabrán que el porqué uso más el castellano que el catalán. Muchas gracias. Molt bé. Moltes gràcies, doctor Dan. Has fet una molt bona dissertació, és veritat el que diu. Tenim un problema de Tarragona, que no és problema, però és que té un gran patrimoni romà, i molt important medieval també, i llavors doncs l'etapa intermitja queda una mica doncs, desprotegida. Per sort ara tenim el company Josep Maria Boqueres, que està fent un treball molt important sobre el modernisme, i doncs, ara tenim també el doctor Frederic Adam, que ens omple aquest espai entre l'època medieval i el modernisme. Com ha dit ell, va fer la conferència sobre les capelles d'Utiles, avui sobre la universitat, i de ben segur que si ell vol el tornem a tenir perquè ens parli d'un altre tema, d'aquesta Tarragona, bé, entre comentes, intermitja, és a dir, entre la medieval i la modernista. Moltes gràcies, company doctor, i això sí, li pregaria que no es torni a disculpar per parlar en castellà. Perquè l'Ateneu de Tarragona, evidentment, pensem en català, però precisament un Ateneu, la filosofia de l'Ateneu, és l'obertura del món. Per tant, i la comunicació és l'important. Si és en català, doncs millor, o si és en castellà, en francès o en anglès o qualsevol idioma que nosaltres puguem entendre, és benvingut a la vostra casa, l'Ateneu de Tarragona. Molt bé. I ara, a continuació, dues cosetes. Primer que tot, que voldria que pugés els meus companys de Junta, perquè us farem entrega d'una estatueta de record. Será un poquito.
repites. Aquesta és l'estatueta, que és l'estatueta característica de l'Ateneu, i ara, sisplau, un company de junta que agafi aquest sobre blanc, que és el sobre blanc que hi ha, en aquest cas ho farà l'Eli, que és l'estatueta. Aquesta estatueta és una estatueta dedicada, amb la plaqueta, es dona a totes les persones, és un agraïment fet pel amic i soci Joan Blàfic expressament per agrair el passar, en aquest cas, en aquesta 28 Setmana Cultural de l'Ateneu de Tarragona, en aquest cas com a ponent, a totes les persones que passen per l'Ateneu, i és exclusiva de l'Ateneu de Tarragona, feta pel Joan Blàfic. Felicitats i moltíssimes gràcies. Aquí tens, doncs la Mar de Déu, perquè si fem tot de Tarragona, mira, aquí tens la catedral, els castells, l'arbre de la cultura, l'anquebrana de l'Ateneu, Ateneu de Tarragona. I ja de pas, doncs la llegeixo, si m'ho parlaig. Diu, Ateneu de Tarragona, amb agraïment al doctor Federic Guadan, amb motiu de la 28 Setmana Cultural, Tarragona, 18 de maig de 2017. Moltes gràcies i felicitats. Molt bé, i ara sí, sense que sirva de precedent, amb motiu de la 28 Setmana Cultural... El sobre. El sobre, sí. Ah, perdó. L'Eli, que és la nostra compagó, gràcies, Magí. Bueno, estem en família, no hi ha problema. L'Eli, que és la nostra vocal de joventut, fa entrega al senyor Federico Lavant el certificat d'aquesta conferència i d'aquesta amb motiu de la 28 Setmana Cultural, perquè com que tenim una secretària, que és l'Ester Pagès, que és una secretària d'aquelles formalíssima i seriosa, diu que el senyor ponent no ho pot marxar sense tenir un certificat de record d'aquesta ponència d'avui. Moltíssimes gràcies, i aquí tenim ja també la que ha sigut la que ha llegit el currículum, i que ara és la nostra cambrera, l'Ariana Rufí, que ens servirà una copeta de cava o un refresc. Moltíssimes gràcies.